Se ve. Bueno, buenos días, bienvenidos nuestros participantes y bienvenidos Jorge. Solo unas palabritas para dar la bienvenida, las gracias a Jorge en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura por permitirnos tener nuestro primer webinar, en este caso sobre la lucha contra la violencia de género. Y aprovechando la visita del magistrado Jorge Jiménez, director de la Escuela Judicial de España, un gran amigo de la República Dominicana y gran amigo de la Escuela Nacional de la Judicatura, y un gran conocedor de toda la materia penal principalmente, que ha estado con nosotros, está con nosotros toda esta semana, trabajando principalmente el tema de la justicia restaurativa, y hemos seleccionado el tema de la violencia de género y la lucha contra ella como el tema de nuestro primer webinar. Y bueno, esperamos que sea un éxito y doy de inmediato el paso y la palabra a Jorge, a quien le reitero las gracias por acoger nuestra invitación. Así que bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias, querido Daniel, por la invitación. Muchas gracias a la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana y también mi más sincera felicitación por esta iniciativa de poner en marcha la webinar y este medio de colaborar en la formación a distancia de todos los que se conecten y se conectan a esta vía. También agradecer mucho el honor que es para mí inaugurar esta nueva iniciativa de la Escuela Nacional de la Judicatura y el honor de hacerlo con un tema tan importante como la lucha contra la violencia de género, en un mes que se avecina, el mes de noviembre, que viene marcado también por ese día tan importante de lucha contra la violencia de género. Quisiera dar también la bienvenida y un fuerte abrazo caluroso y afectivo a las queridas y queridos amigos y amigas de toda Iberoamérica, que sé que se conectan, y vamos a dar comienzo a la presentación, que será breve para fomentar también la participación de todos los que están conectados en esta webinar. El tema de la presentación que elegimos era la lucha contra la violencia de género, porque la violencia de género es un problema general en todos los países de nuestro entorno y en todos los países del mundo prácticamente. Es un problema que nos preocupa y es un problema en el que tenemos que ir adoptando y caminando hacia estrategias que ayuden a combatirla de la mejor forma posible. De esta forma, me gustaría plasmar o presentar algunas ideas o iniciativas que pueden dar lugar a la reflexión en esta lucha contra la violencia de género. Lo primero que me gustaría, con la primera diapositiva que van a ver, es hablar de que esta lucha es constante desde hace mucho tiempo. Ahí ven un caso que fue clave para la concienciación social y fue detonante para las reformas legales que se operaron en España. Fue el caso de Ana Orantes en diciembre de 1997. Esta señora que ven ahí, que tuvo la desgracia de fallecer a manos de quien era su marido, fue un detonante clave en la lucha contra esta lacra social. ¿Por qué? Porque esta señora, que tenía en torno a 13, 14 hijos, si no recuerdo mal, fue víctima de malos tratos durante muchísimos años. Y esta mujer no se vio capaz de dar el paso porque no tenía los medios ni tenía la posibilidad de ser atendida por el sistema, de ser protegida, porque no tenía ningún medio, ningún ingreso. Esta señora no trabajaba y estuvo aguantando durante 13 años hasta que pudo
dar ese paso. Y esta mujer dio ese paso, denunció, y la solución que nuestro sistema legal tenía era una solución carente de apoyo social, carente de apoyo legal, que conllevó a que la jueza que tuvo que resolver el caso tomara una decisión imaginativa y poco a futuro poco satisfactoria para la víctima, porque decidió que la vivienda se dividiera entre dos y que pudieran estar conviviendo en el mismo espacio tanto ella como su agresor. Ella decidió denunciarlo e ir a televisión para denunciar lo que estaba pasando, y él pues terminó matándola y quemándola viva. Y esto fue un crimen atroz que hizo que las conciencias se dirigieran a intentar cambiar y a intentar dar un soporte mayor a la víctima para que pudieran dar ese paso y denunciar y sentirse más arropadas por el sistema. Como verán, en la siguiente diapositiva, esto no hizo que el número de mujeres asesinadas descendiera en España. Aquí, en este cuadro, ven lo que cabe desde 2003 a 2016, los datos de víctimas mortales por la violencia de género en España. Si ven, por mucho que desde el 2003 que empezaron a adoptarse medidas de protección, el número no ha bajado y se mantiene en las mismas cifras, incluso en la actualidad ha repuntado un poco. En la actualidad en España tenemos del orden de 1.000 víctimas desde que empezamos a tomar más en serio el tema de la violencia de género, y eso nos tiene que hacer reflexionar a que todas las medidas que se adopten son pocas para intentar luchar contra este problema, que se tienen que adoptar más y más medidas, y que aunque adoptemos las medidas pueden darse circunstancias y pueden darse víctimas mortales. Digo algunos datos de la realidad española, que es la que conozco porque fui juez también de violencia sobre la mujer, para que se puedan hacer una idea de la importancia del problema y de todos los medios que tenemos que afrontar para luchar contra el mismo, desde ámbitos como la sensibilización, las reformas legales, la creación de determinados órganos especiales o la protección de la víctima. Si vemos la siguiente diapositiva, la realidad a la fecha en España es que cada día se vienen produciendo los juzgados españoles del orden de unas 350 denuncias por violencia de género. Esas 350 denuncias son muchas denuncias en un país del orden de 40-42 millones de habitantes, y hacen que reflejen que estamos ante un problema que sigue estando ahí, que sigue generándose, que seguramente tendremos que trabajar a nivel educativo para que se mejore, para generar sensibilización, para generar el cambio de los estereotipos que llevan a esta violencia, pero que a lo largo de estos años hemos intentado y hemos tratado de adoptar reformas que nos ayuden a combatir el mismo, pero que no llegan a dar el resultado óptimo, como veían en el volumen de víctimas que seguimos teniendo. En el 2003, acuérdense que el caso de Ana Orantes fue en el año 97, en el 2003 nuestro legislador, a la vista de que muchas de las víctimas se sentían desamparadas, generó una reforma para crear una especie de orden de protección. ¿Qué es la orden de protección? Es un instrumento procesal de carácter penal y civil que permitía que una víctima de malos tratos tuviera una atención y una protección inmediata una vez que denunciara su caso, y en 24 o 72 horas, en un plazo de 24 o 72 horas, el juez podía adoptar una orden de protección. Esa orden de protección le daba el estatus de víctima de la violencia de género, le hacía poder acceder a una serie de ayudas de tipo social y a una serie de medidas de carácter penal o carácter civil, como la prohibición de aproximación o comunicación con la víctima, o la adopción de medidas de carácter civil si hay una relación de pareja, como la fijación de una pensión de alimentos. Posteriormente, en el 2004, se dictó la Ley Orgánica de Protección, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, donde el legislador en España entiende que el problema de la violencia de género es un problema global que requiere su trabajo de carácter multidisciplinar, no solo la respuesta penal, sino que hay que darle una respuesta desde todos los ámbitos. Así se dictó esta ley, con medidas muy novedosas, con la creación de una especie de jurisdicción especializada, de órganos especializados para atender a las víctimas de violencia de género, como posteriormente analizaré, y como un hito fundamental en la lucha contra la violencia de género. Contar con un instrumento legal para la lucha contra ella y para la protección de la víctima. Más adelante, en el 2015, intentamos ahondar más en el ámbito de la protección de la víctima con la creación del Estatuto de la Víctima para evitar el largo camino al que tienen que enfrentarse las víctimas como posterior.
posteriormente les explicaré. Como les decía, y siguiendo con la diapositiva, no se pueden evitar las muertes en tema de violencia de género. Podremos adoptar todas las medidas para proteger lo máximo posible a las víctimas, pero también tenemos que partir de que por mucho que lo intentemos, es impensable que podamos evitar las muertes, porque todavía hay una bolsa de violencia de género, hay una bolsa importante de violencia que no se llega a denunciar, no se llega a visualizar, y que es donde, según los estudios del Observatorio contra la Violencia de Género, donde se producen los casos más graves, donde se producen las muertes que resultan inevitables en un Estado de Derecho como son los nuestros, en los que hay una serie de garantías y libertades, y es muy difícil tener a un policía protegiendo a toda mujer que se siente maltratada o que ha denunciado. Sin embargo, en eso tratamos de trabajar. Pero, como les decía, no se pueden evitar las muertes, pero sí creo que se puede mejorar sustancialmente nuestro trabajo. Y ese trabajo va en la línea de la especialización, porque la especialización en el trabajo y en la atención a las víctimas y en la lucha contra la violencia de género es sinónimo de éxito y de mejora. Y así lo ha creído el legislador recientemente en España, el 28 de diciembre del año pasado, fijando que todos los jueces y juezas tienen que tener una formación específica en perspectiva de género, en el enjuiciamiento, tienen que tener también quedando ya definitivamente una jurisdicción especializada en violencia sobre la mujer. Y si vemos, y vamos viendo en la diapositiva, tenemos tres líneas en las que tenemos que trabajar. Si seguimos con la diapositiva, verán dónde puede estar el éxito de nuestro trabajo. Caminando a trabajar, a seguir trabajando en este ámbito, caminando también en el tema de la especialización y caminando también en el tema de la víctima. La víctima, que sería la siguiente diapositiva. La víctima de la violencia de género sufre una victimización secundaria y una revictimización cuando acude a nuestros tribunales. Si ven esa diapositiva, para la víctima tradicionalmente cuando ha denunciado un hecho, el camino judicial se ha tornado tortuoso y un laberinto, como el que ve. Y la víctima necesita del apoyo y necesita para ello de todos los medios. Recientemente en España se produjo una reforma por la cual la víctima desde el primer momento contará con una asistencia jurídica gratuita, un letrado, un defensor de oficio. Nosotros no tenemos defensa pública, pero sería interesante que la víctima ya desde el primer momento que va a la policía a denunciar los hechos, pudiera contar con esa asistencia jurídica especializada que pudiera apoyarla en ese momento. Asimismo, la última regulación contempla que la víctima pueda venir acompañada de una persona de su confianza, que pueda transmitirle esa tranquilidad o esa confianza, ese apoyo en todas las declaraciones que tenga que realizar durante el tortuoso proceso judicial en el que se vea enmarcada. También con el Estatuto de la Víctima se dispone que la víctima deba de acudir o tenga que acudir a declarar y a contar su versión de los hechos las mínimas de las veces posibles, intentando evitar que esa revictimización se produzca en cada una de las declaraciones donde le tenga que contar a cada uno de los agentes intervinientes lo que pasó. Si vemos, es muy importante romper también el círculo de violencia que sufren las víctimas. La siguiente diapositiva verán cuál es el círculo de la violencia. Ese círculo de la violencia suele darse ahí como lo ven. Una mujer de repente quiere acabar con esa situación, al tiempo se arrepiente de la denuncia, al tiempo quiere volver a convivir, al tiempo quiere perdonarle, quiere renunciar a declarar, quiere cambiar la declaración, quiere acogerse a su derecho a no declarar, y eso hace la dificultad de luchar contra esta lacra. Es importante que la víctima se sienta acompañada, que la víctima se sienta apoyada desde el primer momento con una buena red de servicio de apoyo psicológico y social a la víctima, y con la adaptación de nuestros sistemas procesales y de nuestro ordenamiento jurídico para que la víctima de verdad sea protegida en el proceso y como fuente de prueba y como elemento fundamental del mismo. Si vemos la siguiente diapositiva, yo les decía que otro de los elementos fundamentales es la especialización. Y esa especialización en la mayoría de los sistemas va en la línea de tener en todo caso, órganos muy especializados para atender
en la cuestión de la lucha contra la violencia de género. Nosotros tenemos juzgados de violencia sobre la mujer, que son los que investigan e inician los procedimientos, juzgados de lo penal sobre violencia de la mujer, que son los que ven el enjuiciamiento de los delitos de menos de 5 años que tengan que ver con el tema de la violencia sobre la mujer, y audiencias provinciales, es decir, órganos de apelación, que también los ven los recursos de apelación y los delitos más graves en temas de violencia sobre la mujer. Esos órganos están compuestos por mujeres y hombres que requieren una formación especial para poder atender esos órganos. También se requiere una formación especial para el personal que van a servir esos órganos. Ese personal necesita una formación en psicología, en atención especial a las personas que allí van a acudir, en un conocimiento especial de las circunstancias que se van a dar en la violencia de género. También contamos con fiscalía especializada, con unos equipos de valoración de la violencia de género, equipos multidisciplinares formados por psicólogos, sociólogos, que pueden hacer informes y análisis de los grupos familiares. También es importante la formación a nivel de la policía, porque son muchos los casos en los que nuestro sistema veía que una víctima acudía a la policía y era la propia policía la que le convencía para que no formulara la denuncia con expresiones ya tan denostadas como, bueno, te pega mucho o te pega lo normal, ¿no? Como si el que una mujer fuera agredida fuera lo normal. También es importante, como elemento que se ha ido introduciendo, los informes de valoración de riesgo. Son muchas las víctimas, son pocos los medios que tenemos para combatir y proteger a esas víctimas, y es importante que por la fuerza y cuerpo de seguridad se haga desde el primer momento un informe de valoración del riesgo, para que podamos proteger a aquellas que tengan un riesgo muy grave o grave a través de distintos medios como la custodia policial o el uso de medios tecnológicos de ubicación o botones antipánico. También se han previsto turnos especiales para estos tribunales, la fijación de grupos de expertos que hacen un estudio de las sentencias que se van recayendo de los procedimientos para ver las lagunas o los puntos en los que se puede trabajar y mejorar, la creación de un observatorio de lucha contra la violencia de género es otro de los puntos clave en este camino, observatorio formado por muchos profesionales de distintos ámbitos implicados en este problema que analizan y van tomando planes estatales y planes de actuación. También un elemento fundamental que no debemos de olvidar es que cuando tenemos a un maltratador que ha seguido un proceso y finalmente ha sido condenado, también es importante trabajar sobre el maltratador para cambiar sus patrones de conducta con programas de rehabilitación y programas de justicia. Otro punto que les decía es el punto de la orden de protección. El punto que quería presentarles en la otra diapositiva. La orden de protección es un elemento fundamental de nuestro ordenamiento, porque la orden de protección adopta medidas de naturaleza penal y medidas de naturaleza civil que ayudan a la víctima a tener una pronta respuesta. Si vemos en la siguiente diapositiva, ahí les plasmo cuáles son esas medidas de naturaleza penal fundamentales. Cuando una víctima pide auxilio, pide ayuda, el juez se encuentra esa solicitud de forma inmediata y en 24 o 72 horas tiene que decidir qué medidas se pueden adoptar. Medidas privativas de libertad, alejamientos, prohibiciones de comunicación, prohibiciones de volver al lugar del delito o residencia de la víctima, o la retirada de armas u otros objetos peligrosos que puedan atentar contra la víctima. También en la siguiente diapositiva podrán ver medidas de naturaleza civil, que son importantes porque estamos ante órganos de naturaleza penal que pueden acordar medidas de naturaleza civil. Eso al principio a nosotros nos generaba una cierta esquizofrenia procesal, como un órgano penal que no quiere saber nada de civil, podía acordar medidas de naturaleza civil. Pero lo cierto es que para el éxito de esta lucha contra la violencia de género es importante que todas las situaciones de una familia, de un núcleo familiar, de una pareja, de un matrimonio, sean resueltas por el mismo juez y que este juez pueda decidir sobre todo lo que afecte a ese núcleo familiar, tanto las medidas de naturaleza penal como medidas de naturaleza civil. Piensen que podemos tener familias con hijos que se vean afectados por esta situación de violencia y que haya que decidir con quién se quedan los hijos. Esas son las medidas de naturaleza civil que un juez de violencia sobre la mujer puede adoptar desde el primer minuto. La atribución y el uso del disfrute de la vivienda, quién se queda en esa vivienda, el régimen de custodia, de visita y comunicación con los hijos, la prestación de alimentos, qué pensión de alimentos se pone en favor de los hijos, o incluso alguna medida de protección respecto de los menores,
si se pueden ver afectados por algún peligro o perjuicio. Esta orden de protección, como les decía anteriormente, también les da un estatus de víctima de la violencia de género. Y ese estatus de víctima de la violencia de género permite que sea así, que se pueda tener acceso a medidas de asistencia y protección social, como un pequeño subsidio, como una ayuda para vivienda, o como incluso la posibilidad de, si está en una empresa que tiene sede en otros lugares, un traslado de esa sede, de esa empresa, para que se vea mayormente protegida, o incluso un traslado a una casa de acogida. Para ir avanzando y terminando, otro punto importante de nuestra lucha contra la violencia de género, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, es la formación. La formación es clave. No porque se diga siempre menos importante, sino es que es realmente importante. La formación para conseguir acabar con este fenómeno es fundamental. Formación en la escuela desde el inicio, desde los primeros años, y formación para quienes trabajamos desde la judicatura, desde la fiscalía, la abogacía o la defensoría pública en este fenómeno. Una formación inicial es realmente importante. Quien va a acceder al ejercicio de la función y va a tener que trabajar en estos ámbitos, debería tener una formación específica sobre estos tipos penales, sobre el hecho de la violencia, las clases de violencia que existen, los convenios internacionales que rigen en esta materia, y al mismo tiempo debería tener una formación práctica, de entrenamiento, de saber hacer, en el que se realicen simulaciones de toma de declaración, de audiencia, donde juez, el defensor o el fiscal se enfrente en un entorno formativo a cómo se tiene que tomar esa declaración. Nosotros con los jueces de formación inicial lo que solemos hacer son simulaciones donde una víctima que es una actriz hace de víctima en un caso de violencia de género y tratan de enfrentarse a esa situación donde una víctima pues se siente muy dañada, se siente muy compungida, ver cómo empatizan con esa víctima y cómo pueden tomar esa declaración. Es importante también que se conozca, se dé formación en cuanto a todo lo que tiene que ser la víctima de la violencia de género y la victimología. También formación en cuanto a visitar programas de tratamiento con la violencia de género, programas de tratamiento importantes que se estén haciendo en las prisiones con maltratadores para también saber si se suspende, si se da una condicional o se suspende una pena, qué vías de mejora o de reinserción tienen esos maltratadores. Y también cuestiones importantes como el encuentro con las víctimas, quizás en las visitas a las casas de acogida o en las visitas a reuniones o grupos de víctimas donde puedan contemplarse las situaciones que viven y puedan compartir con esas víctimas. También es importante la formación continua, no porque se dé una formación inicial o se esté trabajando en esto, no requiere que se tenga que uno que seguir formando de forma constante, si vale la redundancia. Cursos anuales de formación e importantes cursos de cambio jurisdiccional. Cuando alguien se va a cambiar de un órgano penal, por ejemplo, que tiene multicompetencia, a un órgano que va a trabajar solo en violencia de género, es importante una formación específica. Y ese sería un poco básicamente el aporte para estos pocos minutos, dejando un poco abierto para que ustedes puedan hacer las preguntas, reflexiones o comentarios que tengan por conveniente. Me gustaría terminar con una última diapositiva, dándoles las gracias por su atención y especialmente haciendo uso de este pequeño chiste humorístico de Forges, realizador de cómics, donde dice especialmente la mujer. Dice, si me quieres no me grites, no me insultes, no me ignores, no me pegues, no me violes, no me mates. Y el hombre le dice que te quiero libre, sin miedo, sin discriminación, con trabajo digno, respetada y feliz. Yo creo que ese es el fin, que podamos dar a las víctimas de la violencia de género la mejor atención cuando sean usuarios del sistema de justicia y que podamos transformar nuestra sociedad para una sociedad más igualitaria, una sociedad en las que prime esa igualdad y no tengamos que atender a ninguna víctima en temas de violencia de género. Gracias por su atención y a su disposición para cualquier cuestión, comentario que quieran hacer. Gracias por su comentario, es Luisa, ¿no?
Luisa. Pueden, sí. Como es la primera, no nos familiarizamos todos con ella. Hay un chat en el que pueden hacer uso del chat y escribir alguna, algún comentario o alguna opinión. Ya veo que se van poniendo... ¿qué tiempo duró España para implementar esta ley? España, como les decía, en el 2004 aprobó esta ley de medidas integral contra la violencia de género, pero no fue hasta el 2018 cuando se desarrolló un plan estatal de lucha contra la violencia de género. La ley se empezó a implementar en el 2004 con muchos recursos, con cierto éxito, pero como toda ley, necesita un tiempo para encajar en un sistema. Y la experiencia de la ley en estos primeros 15 años de desarrollo es que tenemos que seguir profundizando en ella. O sea, la ley nos ha dado cuenta de que hay que seguir avanzando, que hay que seguir mejorando la atención de la víctima. Hay elementos y hay circunstancias que se darán también aquí y en muchos países, es que el proceso a veces es tan largo que la víctima, cuando llega al enjuiciamiento, se acoge a su derecho a no declarar y no quiere seguir con el procedimiento. El proceso es largo y hay que seguir trabajando día a día en ello. ¿Hay alguna correlación entre las medidas legales implementadas en España y la reducción de la violencia de género? Es una buena pregunta esa, porque ciertamente, si recuerdan el primer gráfico que les ponía, el número de víctimas se ha mantenido constante. Es cierto que no hay una correlación en que se haya decrecido ostensiblemente el número de víctimas, porque lo que sí ha contemplado el Observatorio de Lucha contra la Violencia de Género es que las víctimas que se han venido produciendo son víctimas ocultas, son víctimas que no han dado en ningún momento la cara y que la mayoría de ellas no tenían ninguna denuncia previa. O sea, que digamos que la ley parece que funciona con las víctimas que se deciden a denunciar y la protección que se les da, porque el número de víctimas que han denunciado y que tienen alguna medida de protección es mínimo, pero que todavía tenemos que llegar a esa violencia oculta que está ahí, que es latente y que no surge. Esa violencia se trata de visualizar a través de la obligación de todos por denunciar y a través de teléfonos públicos y anónimos para denunciar. ¿Es la ley la medida más eficaz para combatir la desigualdad y la violencia de género o también son necesarias las políticas públicas de carácter administrativo? Ciertamente yo creo que también la ley sola no va a resolver este problema. Este problema exige un pacto de Estado mucho más amplio, con determinadas políticas de carácter administrativo y carácter educativo que mejoren esta cuestión. Excelente webinar, felicitaciones también a ustedes que están aquí pendientes y conectados. Las medidas socioeducativas son ciertamente efectivas, ¿hasta qué punto? Bueno, la visualización de esas medidas socioeducativas creemos que sí son efectivas. O sea, yo creo que cualquier medida que se adopte realmente es efectiva. Hay que destinar recursos y tiempo a esto y hay que destinarlo a todos los frentes posibles, no solo a la víctima, en la educación, de las promociones futuras, a los agresores y maltratadores, a todo el mundo. O sea, realmente nunca vamos a ver la efectividad o no real de cada iniciativa, pero yo creo que hay que partir de la concienciación, la sensibilización y ir adoptando medidas que nos hagan una sociedad más igualitaria y más justa. ¿Qué tan efectiva ha sido la colaboración entre las distintas entidades que procuran proteger a las víctimas? Yo creo que ha sido bastante efectiva. Como en todo, al principio pudo ser descoordinada. O sea, muchas iniciativas, muchos medios y cierta descoordinación. Esa coordinación se ha tratado de generar a través de un punto común de notificación. En cada provincia, en cada región, hay un punto común de notificación donde se notifican las resoluciones judiciales en las que se declara que una persona es víctima de la violencia de género. Y con esa notificación, en ese registro, las entidades que se dedican a la protección de la víctima saben que tienen ese estatus y saben que los recursos que tienen se destinan a ese tipo de víctimas. Se va ganando la coordinación
pero toda coordinación es poca. Tenemos, yo creo, que tiempo todavía para algunas preguntas o comentarios más. Gracias. Si no hay... Pues parece que no hay ninguna más. Agradecerles la atención, agradecerles el seguimiento y felicitar a la Escuela Nacional de la Judicatura por el éxito de esta primera webinar, que seguro que será la primera de muchísimas más y de muchos temas interesantes que podrán irse tratando. Muchas gracias.